Días amables televidentes de Con el consumidor, bienvenidos y bienvenidas a este su programa favorito de todas las mañanas. Yo soy Delfo Junior y en el día de hoy tengo la encomienda de conducir este programa ya que nuestro hermano Pablo Toribio está de viajes. Hoy es viernes, 14 de septiembre del año 2012 y como cada viernes hemos preparado un programa súper súper especial para todos ustedes. En la primera parte tendremos nuestro segmento Consumo Electrónico conducido por un servidor donde estaremos hablando de efectos de televisión, específicamente Chroma Key. ¿Qué es eso? No se muevan, que en breves le voy a explicar. Lo, como cada viernes nos acompaña el licenciado Adriano de la Cruz, nuestro querido profesor diplomático y periodista, con quien estaremos hablando acerca de cómo vestirnos en diferentes ocasiones. Es decir, que a partir de hoy con él aprenderemos a la selección de colores, de vestuarios, de tipos de tela. Para ocasiones especiales. También nos visita un artista, él es Disland de la Bachata. Con él estaremos hablando de su carrera artística, producciones, planes inmediatos y demás. No se lo pierdan. Les recuerdo que nos pueden visitar en nuestra página www.conelconsumidor.com. En nuestro portal puede ver nuestro programa en vivo a través de live stream, nuestras secciones con su manualidad, no te confundas, consumo electrónico y mucho más. Les recuerdo que puede seguirnos en Twitter, arroba para topa es el de Pablo Toribio, el mío es arroba Delfo También debo decirle que hoy es viernes de saluditos, pero antes de los saluditos debo hacer un comentario. Sigue sobre el tapete todavía el tema de 4G en República Dominicana, si hay o no hay 4G, que si hay en Europa, si hay en Venezuela, si hay en Asia, si hay en Estados Unidos. Tengo que decir, repetir, como lo dije en mi segmento anterior, no hay 4G, no solo en República Dominicana, sino en el mundo. 4G es la cuarta generación de telefonía móvil, la, cual, la cuarta generación de conexión inalámbrica al Internet. Y eso está en vías de definición. No existe. Ahora, para explicar, para hacerlo más llano sin recurrir a especificaciones técnicas, hoy voy a hacer un ejemplo. Una analogía, por ejemplo, vamos a suponer que los vehículos, los carros de hoy día, son vehículos de tercera generación. Los carros, la onza, la voladora, los carros de concho, los taxistas, todos componen los vehículos de la tercera generación. Los vehículos de la cuarta generación, estoy poniendo un ejemplo, deberían ser en forma de platillos voladores, alcanzando una velocidad de 900 kilómetros, 1000 kilómetros por hora. Y anoten ese dato de la velocidad. Por ejemplo, van a tener emisión cero, no van a tener muffler, no van a, van a utilizar hidrógeno, oxígeno, ese tipo de cosas. Todo eso define una cuarta generación vehicular. Ahora, aparece, por ejemplo, un fabricante, sea Ford, Toyota, Honda, y le dice a usted, mira, o le dice a la unión de, de, de vehículos, yo tengo un vehículo que alcanza los 400 kilómetros por hora. Por tanto, ese vehículo se pudiera considerar como vehículo de cuarta generación, solo por las características de la velocidad. Si usted pregunta, eh, ¿tiene emisión cero? No. ¿Tiene forma de platillo volador? No. ¿Puede hacerse invisible a mil kilómetros por hora? No. Entonces eso no lo hace compatible con la generación. Hago esa analogía para explicarle lo siguiente. De, las, de la famosa 4G que ahora se promocionan, el 4G es solo un nombre comercial. Tanto la LTE como la YMAX son... Tecnologías de conexión de alta velocidad, solo eso, eso no es 4G. Ahora suena muy bonito 4G LTE, 4G Max para fines comerciales. ¿Qué existe en República Dominicana? Un Internet de gran velocidad, no cuarta generación. Por tanto, la promoción, y lo voy a decir de gratis, debería, debería decir: Yo navego a millón con el super mega Internet de Fulano. Deberían decirlo así un internet de súper alta velocidad y no 4G. Procedemos ahora con los saluditos de los viernes y vamos a empezar, nada más y nada menos, que con Richard Jerez. Dice aquí, hey Delfo, qué bien está el programa. Digo, va a estar el programa mañana, no me lo pierdo. Esto fue un mensajito por adelantado. Dice aquí, envíame saludos a Julio Antonio Jerez, Ángela Rodríguez, Angelina Jerez y a todos mis primos de parte de Richard Jerez. En Sajoma, ya sé que Sajoma es San José de las Matas. También a Gracie Abreu Jerez y Darlenis. Tenemos por aquí, por aquí. Dice: saludo para el grupo grupal de la familia Rosario, que son Jady, Karen, Bernie, Indira, Francis, Bianca, Geralvi, Ana, Mayelin, Lenin, de parte de su reportera grupal, Michaidi Rosario. Yo me imagino que ella es periodista, ¿verdad? Dice un saludo para Rosy que vive en Azua de Compostela. Pronto estaré por Azua. Rosy es Azuana. Qué bien. Celestino Martínez Matos, Barrio Mejoramiento Social. Me gusta su programa y su profesionalidad, tanto a usted, Delfo, como a Pablo. Muchísimas gracias. Para mí es un honor que nuestro trabajo sea de su agrado. Tenemos por aquí, ¿quién más? Vladimir Hidalgo García, en Villa Tropicalia. Saluditos breves, por favor. Dice aquí... Inés Pérez de Mao, salúdame a mi princesa Nelsie y para mi familia y amigos donde quiera que se encuentren. ¿Quién más? Mándame un saludo, pero temprano, que ya entré a trabajar. Mi nombre es Gabriela Tavares de Puerto Plata. Mira qué bien. Dice licenciada Marisa Germán Padua, sector mirador del este, en zona oriental. Alexander, en Villajuana, tenemos al licenciado Víctor B. Pérez de los Trinitarios Segundo. Bien. Por aquí tiene Manuela en Bacuí, al medio, en La Vega. Yo tengo que hacer turismo interno. ¿eh? ¿Tú conoces eso? Bacuí. Arison Arias, en La Vega también. Yo quiero que mandes un saludo a Blasima Jiménez de parte de Marcel, en Villaconsuelo. Villacón, limítrofe con San Carlos, mi tierra natal. Bien. Dice aquí mi nombre es Claudia Fabián y vivo en Villamella. Dice, mañana me saluda mi esposa sujeyri en Mau Valverde de parte de Miguel. Ahí está sus saludos especiales. A mi hija María Valerio en la tienda Jodelsa, en la prolongación Luperón. Ahí va su saludito. Moisés Cheviol, de La Romana. Están haciendo efecto los lentes. Saludos para tu hermano Juan José Martínez Abreu, del kilómetro 8 de la Avenida Independencia. Mi hermano Full, saludos para ti. En La Romana... En Villaverde, La Romana, saludos para Juanchi. Dice aquí, quiero pedirte un favor. Mi hermana está de cumpleaños y quiero que la felicites desde el programa, si es posible. A ella le dice, More o Morena, y vive en Villa Carmen. Su nombre es Argentina Brioso. Y le decimos, More de cariño. Felicidades, More. Pero bien. <laughs> dice, envíame un saludo a la beba de Buenos Aires que todos los viernes sintonizo con el consumidor solo por ti. Ay, gracias, baby. Es por mí que ya dijo, hola. Bien. <laughs> Dice aquí un saludo para Natalie Díaz solamente, somos colegas. Saludo Natalie. Distinguida colega, espero que me invite a su programa algún día. Dice saludo para Lady de la Cruz Herrera en Buenos Aires, en Bayona. Dice Olfa Rodríguez y mi hijo Johnny en el sector Los Frailes. Olfa es de San Carlos de mi tierra, aunque ahora vive los frailes, es de la mía mía. Bien, tranquilo. Dice Ana Maciel Díaz, en el ensanche de la fe, hay muchos saluditos. Dice, me manda un saludo a Ernesto Díaz de los Prados, dice aquí, quiero mandar un saludo a Angel Black Swagger, el barbero de la victoria. Bien, por aquí tenemos uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez saluditos más que lo daremos en el transcurso del programa. Ahora vamos a una pausa de publicidad y luego vamos a, a continuar con más del contenido del programa. No se mueva.